Buenas tardes, banda. Estamos de regreso y estamos probando articulación. Ahorita estoy montado en una piedra más o menos de unos 4 pies y medio de alto. Más o menos, ahorita voy a intentar reversearlo. Estoy ahorita chequeando simplemente que no pegue nada. Ahorita pienso que estoy bien. No sé si ese es el flex total. Pienso que puedo quizás adquirir un poco más. Veo que nada está pegando, pero tampoco veo de que, por ejemplo, si ahorita me voy de aquel lado, el bump stop no está pegando, no está haciendo contacto con la base del diferencial. Aquí no sé qué pedo, no miro nada que esté pegando. De este lado, pues misma situación, todo se mira pues bien, no miro ningún así alguna anomalía. Recientemente, hoy en la mañana, puse las líneas largas de freno a lo mismo que frenos nuevos, y pues pensé que tal vez aquí el anti-rock iba a pegar con esta partecita aquí del body mount, pero no, veo que no. Vuelvo y repito, no sé si estoy a articulación completa o si puedo adquirir un poco más. Pienso que sí, porque como les digo, aquí todavía le falta, que te diré, como 3 pulgadas para que el bump stop pegue. No sé si los coilovers ya llegaron a máxima extensión. Puede ser que es por eso, que sea eso, o acá no sé qué pedo, pero articula bien. Déjenme bajarlo y ahora reversearlo. Y misma situación, yo creo lo voy a reversear aquí o ahí mismo, tal vez una de estas dos partes, a ver cuál, a ver cómo se mira, y ya mismo regreso. Ok, ahí está articulando la parte trasera del Jeep. Y pues, ¿qué les puedo decir? Sí, estoy más que satisfecho. Miren, como creo que sí, eso es lo máximo que se mete ya. Bueno, se extiende más bien el coilover. Las líneas de freno, perfecto, porque miren, todavía les queda otro poquito más de extensión, fíjense. Así que ahí estamos más que bien. Las líneas del e-brake, pueden ver que sí están un poquito como que ya al máximo. Así que yo creo lo que voy a hacer es quitarlas, y en lugar de que pasen por arriba, que pasen por abajo, arriba del drive shaft, de alguna manera. Y ya tal vez eso me dé un poquito más de... Sí, perdón. Todavía le queda ahí un poquito más de juego, o tiene más de juego, pero me gustaría que, pues, irnos a la segura, ¿no? Definitivamente, estos coilovers sí, pero yo creo me voy a montar en... Estos son de 10 pulgadas de travel. Creo que voy a subir a 12. A 12, porque los resortes de enfrente todavía les queda más flexibilidad. Miren este. Miren ese. Todavía creo que se puede meter un poquito más adentro. Pero nada. Ahí yo sí estoy más que satisfecho con eso. Pienso que sí voy a cambiar de coilovers más adelante.
unos de 12 pulgadas de travel para adquirir un poquito más. Los brazos largos, definitivamente excepcional. Aquí, que era la pregunta de que si pegaba o no en la línea del gas, no pega en todo lo que le queda. Tampoco pega en el bumper, que era otra de mis dudas, si pegaba o no. De show. Ahí está el JK alargado, 104 pulgadas de wheelbase. Nítido. Muchas gracias, banda. Ahí los estamos guachando. Cualquier pregunta, simplemente me hacen, lo ponen ahí en la caja de comentarios. Y por favor, denle like al video. Ahí estamos, banda.